así amanece este lunes aquí en Celaya, Guanajuato, lunes 17 del décimo mes del año 2022, con intensa actividad y con un cielo hermoso. Esta es nuestra ciudad. Y aquí sí ya estamos apuntando hacia el centro poniente de la ciudad, donde todavía el cielo rojizo no aparece, pero que lucen las cúpulas de sus templos. Celaya, Guanajuato, México, donde somos más que una violencia desatada. Pues sí, así amanece en Celaya este día 17 del décimo mes del año 2022 y nosotros estamos transmitiendo en vivo. Pero antes de hacer cualquier comentario, agradecerle a usted su confianza para la primera emisión de Expresa TV, una empresa ubicada en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México, a 250 kilómetros aproximadamente de la capital del país, y que a través de las diferentes plataformas que maneja Expresa TV, llegamos a todo el mundo y llegamos a todo el país. Pero nuestro trabajo se concentra más hacia el estado de Guanajuato, donde estamos ubicados, y sus 46 municipios. En particular, 18 de ellos donde la señal, la fuerza de Expresa TV llega con toda la fuerza para estar conectados con ellos. Gracias, en verdad, por su confianza aquí a Expresa TV. Vamos a iniciar el día de hoy. Hubo mucha actividad cultural, recreativa, aquí en Celaya durante el fin de semana. Fíjese que el día de ayer, por información de los propios colonos, se arrancó el programa de Celaya Bonita en Villas del Romeral y en otras dos colonias, una de ellas Los Olivos. La otra no la ubico perfectamente bien porque en el mensaje no viene con claridad qué colonia fue la que se visitó, en donde el alcalde estuvo... puso en marcha el programa de Celaya Bonita, que consiste, pues ya sabe, como aquel, ¿se acuerda del Celaya Limpia o algo así? Que salían, barrían, arreglaban, entró servicios municipales para arreglar camellones, árboles, y luego, pues, que quede bajo la responsabilidad de los propios vecinos el que se puedan conservar esas áreas bonitas de Celaya. Vamos a... Estamos ya buscando la manera de darle a usted esta información que se da en Villas del Romeral, otra colonia que no identifico bien por el mensaje que me acaban de mandar, y en Los Olivos. Por lo pronto vamos a iniciar, como ya es una costumbre, con alguna noticia de carácter nacional. Hoy, bueno, pues con el periódico La Jornada, si pudiéramos ver el periódico La Jornada, ahí lo tiene usted. Bueno, esta es la portada en donde se dice que Acerón está acusado por la compra y el uso ilegal de Pegasus, esta plataforma con la cual se investiga, dicen ellos, pero que en realidad, bueno, se vigila a políticos, a periodistas aquí en México. Y ahora lo están acusando de esto, no han podido lograr que Israel lo extradite, se está en espera de la extradición de Cerón, incluso la información acerca de la extradición está guardada por 5 años, es decir, con una reserva de 5 años. Pero yo quisiera ir a la siguiente nota, que está en la contraportada, Samantha, por favor. Esta nota a mí me parece que es importante porque muchos nos vamos con la finta de que, pues, como es deporte, todo es limpio y todo es lógico. Dice, millonarios montos en apuestas ilegales en deportes mexicanos. En deportes mexicanos. Los tripsters, es decir, aquellos que tienen un buen público, son asesores anónimos, son ganchos. A usted lo enganchan con que fulanito de tal sí le da la apuesta y yo le voy a apostar tanto, por tanto, por tanto, pues a esos les pagan. Pero no le dicen a usted que es un anuncio pagado, sino para enrolarlos.
y les dicen, no, pues yo le voy a fulano de tal y yo creo que van a meter tantos goles y que van a meter no sé qué tantas cosas. Bueno, pues esos tripsters están pagados, pero por empresas que ilegalmente están manejando dinero, va. Pronostican los resultados y promueven el dinero a arriesgar. Versiones de que esta actividad, no, es centro para el lavado de dinero. No, no, ¿cómo creen México? No. Fútbol, soccer y americano, béisbol, básquetbol, las minas a explotar. Y mire, voy a ir a la nota porque la verdad es que es increíble cómo nos dan a tole con el dedo. Ahí está ya la nota, nada más que yo todavía no puedo entrar. Déjeme esperar, ahí está ya. Dice, tipsters, usuarios anónimos que son gancho en apuestas ilegales. Sí, ahí viene que caliente, que si no sé qué, y que si no... Bueno, tienen equipos de fútbol, las playeras tienen la promoción, la Federación Mexicana de Fútbol prácticamente se mantiene con todo lo que está pagado por estas empresas. La de caliente, pues es la más caliente, la más importante ahorita en el país. Dice, en México los mercados, bueno, la nota es del compañero periodista Alberto Aceves, hay que darle el crédito, periódico La Jornada, en su edición del día de hoy. En México los mercados de apuestas ilegales en competencias deportivas cuentan con ganancias por millones de dólares, mientras las grandes casas de juego estampan sus logos en camisetas de equipos de fútbol e invierten en spots publicitarios. Usuarios anónimos extienden sus tentáculos desde regiones remotas del lugar donde se desarrollan las competencias. No solo pronostican resultados, sino también gestionan los montos que deben de ponerse en juego para obtener ganancias. Si tú inviertes 400 pesos y gana el Pachuca, que así fue, bueno, pues tanto te llevas. Y además hasta te regalan los primeros 400 pesos para que te enganches. Y hay otros que te regalan miles de pesos y hay otros que te están regalando ya premios. Muchas, dice la nota de La Jornada, del compañero Alberto, muchas personas creen que ahí se encuentra el lavado de dinero, afirman fuentes de los grandes consorcios de la industria, los tipers o tipsters, que cuentan con grupos exclusivos de mensajería, también llamados premium, y utilizan seudónimos para ocultar su identidad, avanzan sobre arenas no reguladas. Si un usuario se da la tarea de buscarlos en una red social, encontrará un sinfín de posibilidades. Todo se hace por mensaje directo, señala a La Jornada el usuario analista deportivo Tim, quien tiene más de 14 mil seguidores en Twitter. Nos contratan para apostar la misma suma que nosotros y luego se publica la captura con el monto. El año pasado acerté una cuota de 21 mil pesos, más 21 mil pesos, formato momio. Aposté 5 mil y cerré en poco más de 120 mil pesos. Los tipsters aseguran tener mejor información que nadie sobre a qué debe de apostarle en un partido, pero no se sabe quién los financia, están detrás de ellos, asegura el embajador de una casa de juego bajo condición de anónimo. Es difícil hacer un cálculo de las ganancias tope, pero por cada persona que meten al casino se llevan su parte. Hay muchos que publican en sus cuentas que van a regalar 15 mil pesos a quienes se suscriban y hagan crecer su canal. En realidad se aprovechan de la gente, más aún en el fútbol. Se le pregunta al asesor de apuestas si trabaja para alguna organización. La respuesta, sin embargo, es un no tajante. Otro de ellos, denominado el arquero tipster de Twitter, acepta que algunos son contactados para recomendar casas de apuesta mientras estos les otorgan bonos para sus seguidores. El escenario resulta complejo por el aumento sustancial de actividades delictivas en el deporte, sostiene la Oficina de Naciones Unidas,
contra la droga y el delito, sobre todo por ser una industria flotante al margen de las leyes. Las incidencias también son rentables, o sea, te ofrecen no nada más si ganas o aciertas en el partido, sino también cuántos goles va a meter uno, cuántos goles va a meter el otro equipo. Estos marcadores no solo son atentos al desenlace de los grandes torneos deportivos, sino también a las probabilidades de que sucedan ciertos hechos durante su desarrollo, como la cantidad de goles, tiros de esquina, remates, faltas o tarjetas amarillas. Lo anterior justifican los apostadores, resulta más atractivo en divisiones inferiores, tierra fértil para la manipulación del partido por la escasa cobertura mediática. En febrero pasado, el abogado y árbitro del Tribunal de Arbitraje del Deporte, Ricardo Del Buen, previno sobre la necesidad de plantear escenarios globales para proteger al balompié mexicano de este riesgo, mientras ligas internacionales como la Premier, la Española y la Serie A italiana han sufrido escándalos por el arreglo de resultados. La Liga MX no presenta por ahora casos de esta naturaleza, según el presidente del órgano. No, pues sí, ¿qué va a decir Mike Arriola? El caso es que si usted es de los que caen en las garras de estas gentes, pues cuidado, usted lo están enganchando. Y lo más curioso es que aparecen toda la semana esas empresas. Bueno, una es patrocinadora de la selección mexicana, a Qatar. Miles de millones de dólares de ganancias no declaradas, por supuesto. ¿Por qué no declaradas? Pues para no pagarle al fisco. Y ahí va. Al fin que el fútbol en México es poderosamente don dinero, no don deporte, don dinero. Aquí de lo que se trata es de dinero, no de tener deportistas de alto rendimiento. Se trata de dinero, de tener espectáculo, de formar un show. Y las televisoras, hay que decirlo, las televisoras que se dedican a esto, hay una infinidad ahorita con las posibilidades de los cables y Sky y todo lo demás, infinidad. Le pasan a usted las 24 horas del día juegos y también lo promueven para que usted apueste. Vete por aquí, vete por allá y por ahí le pegan. Voy a ir al... La semana pasada le estuvimos anunciando a usted el Tapatón, esta acción que estaban realizando los exploradores, los scouts de Celaya, en concreto los que trabajan ahí en la colonia Los Olivos. El Tapatón, bueno, pues ese, es que me vine mal, el Tapatón era conseguir tapas de cualquier clase de envases de plástico para poder combatir el cáncer. Me escriben precisamente los organizadores del Tapatón, los exploradores de Los Olivos Celaya, quienes agradecen todos los que participaron en el primer Tapatón Tlacuache 2022, Tlacuache porque así se identifica este grupo de exploradores que trabaja y entrena ahí en el Parque de Los Olivos. Ellos agradecen a la señora Carla Malo, presidenta de AMANC, esta asociación contra el cáncer, por visitarnos y recibir todas las tapitas que el grupo y la ciudadanía reunieron. A David Vera, presidente y coordinador nacional de la Asociación Mexicana Escultista, Exploradores Asociación Civil, quienes los visitó para este evento que aquí le estuvimos promoviendo. Araceli Morales, quien organizó a los vecinos del Fobiste para hacer una importante donación de tapitas. Alumnos del Quinto B y la maestra Paulina Vázquez de la Escuela Primaria Turno Vespertino Vicente Guerrero en Tenería del Santuario, quien también hizo una importante donación. A todos los vecinos de Los Olivos que hicieron su donación. Bueno, pues ahí lo tiene. La verdad es que qué bueno que así haya sido. Y bueno, también agradecen a Expresa TV el que se haya logrado difundir esta acción, donde juntando tapitas
Si usted las junta y las junta el vecino, las junta el otro, se hace una buena dotación de tapitas que van a contribuir a estas asociaciones como la que dirige la señora Carla Malo, como presidenta de la asociación de la AMAC, la asociación que combate el cáncer, pues para poder ayudar a la gente que tiene esta enfermedad. Pues muchísimas gracias al Tepatlón, gracias. Vámonos con la siguiente nota, y es que el día sábado hubo dos eventos de rock en la ciudad. Dos importantes eventos de rock en la ciudad. Uno en el Parque Familiar Fundadores, en el escenario abierto, en donde desde las 10 de la mañana aproximadamente, si no me equivoco, seis grupos de rock se dieron a la tarea de hacer un concierto con entrada libre para la gente. Yo le calculo, a ojo de buen cubero, porque unos entraban y otros salían, los que son parientes, seguidores de un grupo, y luego pues ya se iban y otros venían y otros se iban. Yo le calculo que fueron sobre 2,000 gentes. La verdad, un éxito considerando el horario, horario todavía activo en sábado, y el de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con un equipo de sonido que la verdad los amantes de esa música lo pudieron disfrutar, bailaron, cantaron, se divirtieron, y era familiar, efectivamente fue familiar. Y luego ya por la noche, a las 7:30 de la noche, el magnífico teatro de la ciudad pues llegó con Metallica, un grupo de rock, pero acompañado de la Filarmónica de Celaya. Más de 50 integrantes de la Filarmónica y el grupo de rock. Le voy a pasar en primera instancia lo que fue el Día del Rock, ahí en el parque. Vamos a conocerlo en un minuto, minuto y 20 segundos, se dará usted cuenta de qué tan animado estuvo este festival de rock ahí en el Parque Familiar Fundadores. Esto durante el día, de 10 de la mañana aproximadamente a las 7 de la noche. A las 7:30 de la noche se abrió el magnífico teatro de la ciudad. Era un evento que tiene un costo, que tuvo más bien un costo, manejado por el Instituto de Arte y Cultura. Y aproximadamente unas 400 personas o 420 personas disfrutaron de este concierto al interior del magnífico Teatro de la Ciudad. Si lo podemos ver, por favor, Alejandro. Una vez dicho esto, entonces creo que ustedes y yo tenemos un compromiso. Vamos a echarles más.
Nuestra relación como mexicanos y como guanajuatenses y como celayenses en particular con la muerte, sin lugar a dudas, ya tiene presencia en todo el país. Los altares, aquella película famosa, ¿cómo se llamó?, de Disney, que nos hablaba, ¿eh? Coco, que por cierto acaba de morir la actriz que le hizo de Coco, de acuerdo a una información que llegó de España, murió, falleció la actriz que hacía la voz del personaje de Coco, creo. Pero bueno, más allá de eso, ahora hay que ponerle la fotografía, porque si usted no le pone la fotografía de sus seres queridos, de acuerdo a esa película, que la verdad impactó, pues entonces los muertos no pueden venir a reunirse con ustedes. Solamente aquellos que tienen la fotografía era el pasaporte para poder venir acá. El caso es que nuestra tradición ya se convirtió en patrimonio cultural de la humanidad. Nuestra tradición, nuestra cultura por la muerte, ya se convirtió en el patrimonio cultural de la humanidad. Y el día de hoy quiero agradecer a Antonio que nos manda este cartelón. Vea usted, está precioso. Dice, vamos en camino. Y bueno, pues ahí vienen las hojas de cempasúchil, vienen las calaveras, contentas porque ya van a llegar a México, van a llegar en su día, van a empezarse a aparecer las almas pequeñas el día 1 de noviembre y las ánimas el día 2 de noviembre. Hay que recordar que aquí en Celaya, la tradición de los celayenses es festejar 15 días exactamente después del día 2, y que se festeja realizándose un evento que va a congregar a 90 mil personas, dicen, aproximadamente, como visitantes al evento de las luminarias, más 5 mil, que son los participantes, los que hacen este desfile por las calles de Celaya y del barrio de San Antonio, fundamentalmente, recordando el día en que llegó la orden del presidente Benito Juárez de que los panteones no podían estar en los atrios de las iglesias, como era la tradición, y que había que sacarlos de ahí para llevarlos a un panteón. Y sacaban a los muertos sus cajas y las llevaban directamente al panteón, conocido como el Panteón Norte, aquí en Celaya. Bueno, pues ahí tiene usted, ya vienen, ya les preparó usted su altar, aunque sea sencillito su altar, no lo ponga de 13 pisos, póngalo si quiere de un piso, pero tiene que poner la fotografía del ser que usted quiere, que ya está del otro lado, ya no en el mundo físico, para que venga a compartir con ustedes su alegría, sus comidas y a festejarlos. Muchas gracias y finalmente, bueno, quiero agradecer a la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia Municipal que nos hacen llegar el boletín, gracias a Víctor Hugo. Dice, llega Celaya, Ponte Bonito, a otras 4 colonias. Vecinos de Villas del Romeral, Fraccionamiento Taí, Los Pinos 1 y Los Olivos 2 participaron en los trabajos de limpieza. Este sábado las acciones del programa Celaya Ponte Bonito llegaron a otras 4 colonias con trabajos de limpieza y embellecimiento de espacios públicos realizados de manera coordinada con sociedad y gobierno, encabezados por el presidente municipal Javier Mendoza Márquez y apoyados por vecinos de Villas del Romeral, Fraccionamiento Taí, Los Pinos 1 y Los Olivos 2. Los equipos de trabajo de las direcciones de Parques y Jardines, Aseo Público y Desarrollo Social emprendieron muy temprano las actividades de limpieza y jardinería en diferentes puntos de convergencia social de las colonias mencionadas. Aquí estamos viendo imágenes de archivo, no de lo de ayer, son imágenes de archivo, pero que reflejan lo que le estoy dando a conocer a través del boletín oficial de la Dirección de Comunicación Social. En el acto simbólico de puesta en marcha realizado en Villas del Romeral, el alcalde Mendoza Márquez celebró la participación ciudadana en estas actividades e hizo una sentida solicitud a los colonos para que participen en el proceso de poner a Celaya bonita.
con el cuidado y mantenimiento de los espacios que fueron intervenidos. Cabe mencionar que bajo el programa Celaya Ponte Bonito se intervienen de manera integral espacios públicos, camellones, áreas de convivencia vecinal, con trabajos de desbroce, poda de árboles, limpieza, revisión y mantenimiento de alumbrado público, con la finalidad de incidir en la imagen de las colonias, así como en la seguridad de movilidad ciudadana. En este evento participaron las regidoras Isabel Errejón Arredondo y Raquel Trejo Granados, así como los directores de servicios municipales, Ivonne Torres, arquitecta, Moreno, de Desarrollo Social, licenciado Francisco Arreguín Arreguín, y de Obras Públicas, ingeniero Marco Antonio Hernández Hernández. Pues qué bueno que haya esa preocupación y qué bueno que le esté respondiendo la ciudadanía. Por cierto, tengo un reporte ya aquí de que no hay luz en 16 de septiembre en el tramo comprendido de Fundación al Puente Melchor Ortega. Toda esa zona, que por cierto tiene condominios ahí y además es parada importante de urbanos y suburbanos que pasan por ahí, toda la noche, toda la madrugada está como una cueva de Alibaba y los 40 ladrones, porque no tiene un solo poste alumbrado público. Y que esto, nos dicen, ya lleva 2 semanas de estar en esas condiciones. Parece ser que los rondines que efectúan los policías municipales y la Guardia Nacional y todo eso, no hacen reporte de donde encuentran este tipo de irregularidades. La falla del alumbrado público en 16 de septiembre, exactamente donde inicia o termina Fundadores, se viene recorriendo hasta el puente Melchor Ortega o el puente del Benavente, otros lo conocen así. Todo eso está en cueva de ladrones ante la oscuridad que prevalece ahí, a pesar de las hermosas lunas que hemos tenido ahora en el mes de octubre. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la información que el día de ayer en una mesa de trabajo se dispuso para usted. Señala fiscalización. Bares y restaurantes deben cerrar a las 2 de la madrugada. Pobreza y pobreza extrema aumentaron en Celaya. Hay alrededor de 240 mil celayenses en estas condiciones. Denuncian empleados malos tratos y despidos injustificados en el Congreso del Estado. Realizarán estudio de clima laboral. Prepara Protección Civil. Dispositivos para festividad de la Concha con motivo de la celebración a San Judas Tadeo. Además, ni las iglesias se salvan de los asaltos. Diócesis de Celaya denunció modus operandi de una presunta banda delictiva que opera en la ciudad y que ya ha asaltado 4 casas sacerdotales. Bueno, quiero agradecer porque ya tenemos una buena cantidad de mensajes. Muchísimas gracias. Buenos días. Pregunto. ¿Cuándo le toca la tercera sección de Los Olivos? Yo creo que quien debe tener la respuesta, por un lado, es obviamente la presidencia municipal, se lo voy a tratar de investigar, pero también los líderes de las diferentes secciones deben de estar ya programados para ver cuándo los van a poder pasar a visitar para el programa de Celaya Ponte Bonito. Ojalá que sea pronto en Los Olivos y que nos inviten y ahí vamos. ¿Sale? El día de ayer, mi compañero Roberto Lira, que cubre la fuente informativa de la diócesis de Celaya, platicó con el obispo acerca de algo que debe preocuparnos a nosotros, aunque en estos momentos se sientan ellos afectados de manera directa, la diócesis, de que se descubre que hay una pandilla que tiene un modus operandi para poder atacar a la diócesis. Roberto Lira nos explicará
de qué se trata y el obispo nos dirá el por qué consideran que es una pandilla que tiene un modus operandi especial para fregar a las iglesias. El obispo de la diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, lamentó que la inseguridad no respete ni los lugares sagrados, ya que en los últimos 2 meses, 4 casas sacerdotales han sido asaltadas en Celaya. Las parroquias de San Pedro y San Pablo, Santísima Trinidad, la Sagrada Familia y la Rectoría de Cristo Rey fueron asaltadas, al parecer por un mismo grupo de delincuentes. Celaya, nos sentimos acongojados, preocupados por la violencia que no merma en nuestra ciudad, especialmente aquí la capital de nuestra, digamos, nuestra sede episcopal, Celaya. Se han incrementado no solamente los robos, normalmente a los comercios, que era lo que estamos ya viendo, sino ahora también a nuestras parroquias, a nuestras iglesias. Desgraciadamente llevamos ya 4, cada 15 días una, especialmente algunas parroquias de la periferia, aquellas más vulnerables. Entonces, pues bueno, ha empezado de menos a más. Lo primero fue solamente robo, las primeras, y esta última pues sí ya fue con violencia. Aguilar Ledesma comentó que los asaltos fueron denunciados en el Ministerio Público y buscará un acercamiento con autoridades municipales, así como una reunión con los sacerdotes de la zona para establecer mecanismos de precaución ante estos delitos. El público, y bueno, pues esperamos que también las autoridades lo resuelvan pronto esta situación. Y también, pues vamos a invitar a los padres de aquí de la ciudad de Celaya para que busquemos formas y tomemos providencias extraordinarias ante este momento que estamos viviendo. Es lamentable que, pues bueno, ya no se respeta absolutamente ninguna persona, y esto creo que necesita por parte de todos, y en caso de en particular de nuestras parroquias, pues es una invitación para que los sacerdotes, junto con los laicos, pues también cuidar las instalaciones, hacer nuestras propias vigilancias también. El prelado comentó que en las 2 primeras parroquias se robaron dinero, en la 3ra y 4ra además se llevaron algunos aparatos y objetos, y en el último hecho, uno de los sacerdotes fue agredido. Explicó que los asaltos se han registrado en lapsos de cada 15 días los días martes por la madrugada. Además, se ha identificado a jóvenes entre 17 y 23 años los que han participado. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Seguramente usted recordará que precisamente a través de un mensaje nos dieron a conocer la golpiza que le dieron al sacerdote, y que ahora, por lo que dice el obispo y que investiga mi compañero Roberto Lira, pues hay un modo superandi ya en contra de las casas sacerdotales. Yo creo que vale la pena que se abra una investigación al respecto para ver si se puede dar con este tipo de malandrines. No porque sea la Iglesia Católica o porque fuera una iglesia cristiana, para cualquier situación, cuando hay un modo superandi, usted y yo estamos afectados como comunidad, porque tarde que temprano vamos a ser objeto de un desenlace como este que nos están platicando. Oiga, me acaba de escribir, bueno, no me acaba, llegó desde las 6 de la mañana, no lo había yo visto, aquí al WhatsApp de la empresa. Me dice Marta: hola, buen día, solo para comentarles. Mis vecinos y yo estamos muy molestos porque nos están llegando multas por dejar la basura de los días que pasa el camión del municipio en la esquina de mi casa, cosa que siempre ha sido desde que yo rento ahí, ya hace 5 años. Al parecer está prohibido dejarla ahí, pero no existe ningún anuncio que diga lo contrario. Y el camión no tiene un horario fijo para pasar a recogerlo. Habemos gente que trabajamos. La pregunta es,
¿en dónde le dejamos ahora la basura? Agradecería mucho alguna sugerencia de Expresa TV. Muchas gracias, saludos, Marta. Ojalá que lo pueda comentar en su noticiero. Por supuesto que sí, todos los mensajes tratamos de darle cabida aquí en la primera emisión de Noticieros Expresa TV. Consejo, como consejo, pues sí es un poco complejo poderle dar un consejo. Más bien debería de ser solicitarle ustedes a servicios municipales en qué punto de cercano pueden reunir sus bolsas de basura bien cerradas para que pase o cuando pase el camión recolector. Sabemos que hay muchos problemas con, a veces con el mantenimiento de los camiones recolectores. Algunos ya son muy viejos, se están renovando, pero no ha sido suficiente. Y sí se convierte en irregularidad el paso de los camiones. Un día pasan a las 7 de la mañana y otro día pasan a las 7 de la noche, en los días ya programados. Y en algunos casos se queda la basura ahí hasta el día siguiente. Ojalá que servicios municipales se pongan sensibles y le den una respuesta clara como autoridad a Marta y a sus vecinos. Gracias. No nos dices, Marta, y ojalá me lo puedas mandar ahorita, ¿en dónde es el problema? Es decir, ¿en qué colonia, en qué calle, en dónde dejan ustedes la basura por las mañanas, el día que va a pasar el camión? No hay que, eso sí, no hay que depositarla ahí como basurero. Se trata de que sea el día que tienen programado el paso de los recolectores de basura. No antes o en días o dejarlo ahí el fin de semana. Hoy voy a una nota que también nos ha venido perjudicando como comunidad enormemente. Y es que en Guanajuato capital, me voy a ir con mi compañero Osvaldo García, corresponsal, se dice que hasta 5 años de cárcel por aquellos que sean detenidos con robos a escuelas. Les deberían dar 20, claro. Del Congreso del Estado aprobó reformar el Código Penal para el Estado de Guanajuato y establecer como robo calificado el hurto de expedientes, documentos, valores y bienes que pertenezcan o estén al servicio de una institución educativa pública. La medida tiene como finalidad proteger los bienes que permiten otorgar una educación de calidad, por lo cual esta práctica desde ahora es considerada robo calificado y recibirá como pena máxima hasta 5 años de prisión para quienes les sea comprobado la llevaron a cabo. En tribuna, el diputado Bricio Valderas Álvarez señaló que los robos a planteles educativos públicos son un perjuicio para todos, además que dañan la infraestructura y el erario público, y son varias las escuelas que sufren de este tipo de problemas. El Pleno ha aprobado una modificación al artículo 194 del Código Penal, concretamente en su fracción séptima. Esto en atención principalmente al alto índice de robo o en su caso daños que, pues, no entiendo por qué ciertas personas han generado de manera muy reiterada principalmente a escuelas o instituciones públicas. Es sabido de todos cómo durante esta pandemia las escuelas estuvieron cerradas por un lapso cerca de 2 años y hoy que regresan a la escuela esos niños, esas niñas, esos jóvenes se han encontrado con que esas instituciones escolares o públicas han sido fuertemente dañadas, ¿no? Por ello hemos elevado a que sea el robo en calidad de calificado cuando este tipo de situaciones se presenten en instituciones públicas, en sus bienes, en sus documentos, en sus expedientes o inclusive en sus valores. Creo que esto nos va a llevar a generar menor impunidad, a parar de alguna manera estos robos de alguna forma tan indiscriminados que se han venido dando, y creo que la sociedad merecemos que se aplique la ley, y desde el Congreso del Estado con estas reformas estaremos velando para que, pues, la ley se aplique para todos. Esto es lo que hemos logrado el día de ayer aquí en Guanajuato en el Congreso del Estado.
Consideró que regular este tipo de prácticas permite fortalecer la educación pública y mejorar los esfuerzos que se hacen por parte del Estado para contar con un sistema educativo de calidad. Con la modificación al artículo 194, séptimo párrafo del Código Penal, ahora se cataloga como robo calificado este tipo de robos y se busca evitar la impunidad, detener los robos y aplicar todo el peso de la ley a quienes cometen este tipo de actos. Valderas Álvarez expresó que además se garantiza el derecho de los habitantes del Estado de Guanajuato a la justicia y se protegen documentos, bienes, expedientes, valores que tienen bajo su resguardo no solo las escuelas, sino también otras instituciones públicas. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Bueno, pues hoy es un día importante para que lo recordemos. Mire, nos lo está haciendo ver Eduardo Martínez Sánchez. Yo la verdad lo desconocía, aunque tengo notas de mis compañeros que trabajaron estas notas. Eduardo Martínez Sánchez, de Rincón de Tamayo, nos comenta que, si bien hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, pero la pobreza, en lugar de disminuir, crece aquí, con gobiernos panistas y a nivel nacional con Morena. La pobreza es discurso para políticos y partidos políticos, es de su conveniencia, por eso realmente no la combaten. Duro y a la cabeza, Eduardo Martínez Sánchez, muchísimas gracias. Y ya platicando aquí con mi compañera Samantha, efectivamente hoy es el día, déjenme le doy el título que nos da acá Eduardo, hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Tal, parece que habría que agregarle que la ONU, pues, de discursos puede pronunciar miles de discursos, pero poco hace la ONU realmente por erradicar la pobreza. O sea, a todos les interesa tener pobres, unos porque ganar votos y a otros porque viven de ellos. Vamos con la nota que nos tiene preparada mi compañera Samantha Barrera acerca de que en el marco del Día Mundial de la Alimentación presentamos la historia del comedor del Sagrado Corazón de Jesús en pleno barrio de San Miguel, aquí en Celaya. Hace 2 años que la parroquia del barrio de San Miguel organizó un comedor comunitario con ayuda de varias parroquias, el DIF, tortillerías y personas que se suman a esta noble causa, organizada por el párroco Rafael Picón. En este Día Mundial de la Alimentación, comprometámonos a lograr un mundo sin hambre, un mundo en el que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y nutritiva. Incluso pues ya vamos 2 años y ahorita vamos a cumplir ya los 3, apoyando a los hermanitos que tenemos aquí. Y pues le damos gracias al señor cura Alfredo Picot, que él es el que nos organiza para hacer esta labor con mis compañeras que estamos aquí. Es martes y sábado nuestra labor que venimos a realizar y entregamos pues de 100, 200 platillos. Y les damos muchas gracias a las personas que nos apoyan. Son las personas de las tortillerías, que gracias a Dios tenemos todo el tiempo que no nos han dejado de traer las tortillas tostadas. Hay muchas personas que nos apoyan igual con bultos de arroz, bultos de frijol. Y ahora sí, por parte de DIP Celaya, nos ha estado apoyando también en esta administración. Nos trae el brócoli, nos trae pollo. Y pues nos trae variedad de productos también. Y es así como María Flores y Emi Escamilla, coordinadoras del Comedor Sagrado Corazón de Jesús, nos platican cómo ha sido esta labor humanitaria. Yo digo que es muy bonito porque repartimos comida a las personas que más lo necesitan y pues también muchas pobres personitas vienen a que les demos comida y pues estamos, bueno, yo estoy muy feliz, ¿verdad? Desde que empecé, me siento tranquila, feliz, repartiendo la comida a nuestros hermanitos, a los que más se ve necesitado. Ahora sí, si alguien quiere sumarse, aquí las esperamos. Necesitamos mucho apoyo en especie o en estar laborando aquí para que nos apoyen. Les damos las gracias de verdad. Y aquí estamos con todas mis compañeras.
Con esto, podemos confirmar que Celaya es una ciudad que comparte, ayuda y brinda al más necesitado. Si usted quiere sumarse a esta noble causa, podrá acudir directamente al comedor del barrio de San Miguel, martes y sábados de 1 a 2 de la tarde, o bien a la notaría, donando lo que esté a su alcance, para así poder seguir llenando pancitas que más lo necesitan. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y fíjese que el día de hoy, que es el Día Mundial de la Alimentación, nuestro compañero Roberto Lira nos preparó una nota con dos personas que tienen que ver, uno como estudioso de la economía, doctor en economía, y con el director de Desarrollo Social, Francisco Arreguín. Roberto, adelante. Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, trabajo en el cual el municipio de Celaya ha tenido avances en temas como educación, servicios básicos, vivienda y alimentación, pero tuvo retroceso en los accesos a salud y seguridad social, lo cual se ve reflejado en un aumento general de la condición de pobreza del municipio. De acuerdo al último censo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, del 2015 al 2020, la pobreza tuvo un aumento del 29% al pasar de 166.000 a 214.000 celayenses en esta condición. En cuanto a pobreza extrema, aumentó un 110% con 27.000 personas con tres o más carencias. De acuerdo al economista Mauricio Hernández Mendoza, se tuvo un avance en 4 de las 6 carencias que mide el Coneval, pero el retroceso en las otras 2 ocasionó el avance general en la condición de pobreza del municipio. Y hay 22% menos carencias por acceso a la alimentación. Sin embargo, el incremento de 2 carencias hizo que la pobreza aumentara en los niveles que te acabo de comentar. Particularmente en el tema de carencias por acceso a la salud, se incrementó en un 60% la cantidad de ciudadanos que sufren de esta carencia, y carencias por acceso a la seguridad social hubo un incremento del 5%. Sabemos ya pues que tradicional e históricamente la cantidad de celayenses que tienen acceso a los servicios de salud se ha venido reduciendo, debido a que pues no se ha logrado incrementar la infraestructura hospitalaria, sobre todo en hospitales del sector público. A pesar de estas cifras, Celaya no es un municipio que sobresalga a nivel nacional o estatal por sus niveles de pobreza. Inclusive, de acuerdo al Coneval, es bajo. No es de los municipios que a nivel estatal o nacional sobresalgan por los niveles de pobreza. De hecho, el nivel de rezago social en Celaya, según la Coneval, es bajo. Sin embargo, me parece que la comparación más importante es con nosotros mismos al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, hay condiciones de mucha más pobreza en León que en Celaya, pero creo que el comparativo importante debe de ser cómo va avanzando el propio municipio a través del tiempo. De la misma manera, el especialista aseguró que mientras no se atiendan los problemas sociales, principalmente la pobreza, difícilmente se podrá resolver los problemas de seguridad. Por su parte, el director de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Francisco Arreguín Arreguín, resaltó que se tiene detectadas las comunidades de Capulines, Galvanes o las periferias de las comunidades más grandes, donde se tiene detectado los mayores índices en estas condiciones. Estamos hablando de alrededor aproximadamente de un 40% de la población que de alguno de los índices, de los indicadores de la pobreza, lo reconocen. En las comunidades como Capulines, Galvanes, en otras comunidades también tenemos temas de pobreza, San Juan de la Vega, las periferias de las comunidades grandes, tenemos ese tema de pobreza que estamos incentivando y estamos metiéndole nosotros el apoyo. Te quiero decir que en el caso de Galvanes y Capulines, introdujimos el servicio de internet gratuito, les proporcionamos apoyo de manera muy cotidiana, muy recurrente,
estamos yendo con ellos con apoyo de despensas, con apoyos de infraestructura básica para que esas comunidades avancen. Asimismo, resaltó que estas mediciones se vieron afectadas con la eliminación del Seguro Popular, aumentando los indicadores de pobreza y la cantidad de personas en esta condición. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Teléfono 4900, dicen faltan oficinas de Profeco en Apaseo el Grande, Guanajuato. Bueno, si se tarda la Profeco en poner las oficinas como se tardó en Celaya, pues ya podremos ir avanzando en otras cosas. Lo que pasa es que el municipio debe patrocinar la oficina, con gasto de la oficina, y en ocasiones piden hasta el sueldo del responsable de la oficina, en ocasiones. Aquí ya se abrió finalmente una oficina, pero que gobiernos anteriores no habían querido invertir en tener una oficina de Profeco aquí en Celaya. Claro, su poder económico de muchos de los funcionarios pues, rebasa cualquier liga con Profeco. Vamos ahora con, ¿se acuerda usted de los lavamanos que empezaron a aparecer en las calles y en algunos edificios públicos, sobre todo de presidencia municipal, en algunos sitios estratégicos para que pudiéramos lavarnos las manos? Ahora en medio de la pandemia, muchos de ellos fueron vandalizados en una ocasión, luego se dieron a la tarea de estarlos limpiando y de tenerlos en buenas condiciones, y ahora se le preguntó a la autoridad por parte de mi compañero Roberto Lira qué va a pasar con esos lavamanos, y rápido. Es una decisión de los celayenses. ¿Usted qué piensa? ¿Deben de continuar los lavamanos o ya deben de recogerlos? Roberto Lira nos explica por qué. La permanencia de los lavamanos instalados en la vía pública se evaluará para el mes de diciembre, lo cual será consultado con la ciudadanía que los sigue utilizando. La oficial mayor del gobierno municipal de Celaya, Erika Samantha Cruz Soria, comentó que actualmente se mantienen en funcionamiento 4 lavamanos de los 5 instalados durante la contingencia sanitaria, a los cuales se les da mantenimiento y se rellenan alrededor de cada 15 días, siendo los principales beneficiados los comerciantes fijos y semifijos cercanos a ellos. Te comento, actualmente tenemos 4 los que están ubicados. Y pues principalmente aquí estamos evaluando la permanencia, ¿no? En estos lugares. Yo creo que aquí al contrario así pediríamos a la propia ciudadanía que nos indique qué tanto ellos lo utilizan y desde su servicio, ¿no? Ya que el objetivo principal era pues para apoyar a la ciudadanía en este tema de COVID. Actualmente las personas que le están dando mayor beneficio o servicio son los comerciantes fijos y semifijos que pues por ahí a veces utilizan el agua, ¿no? Y también para ellos de forma de sanidad pues estar constantemente lavándose las manos, pero es algo que se está evaluando, más o menos tenemos considerado de aquí a diciembre tener un diagnóstico para ver si los retiramos o los dejamos. Cruz Soria hizo un llamado a la ciudadanía a dar buen uso de estos recursos y no se malgasten. Cada 15 días está la pipa suministrándolos para que no se queden también sin agua, pero bueno, también hay un llamado a la ciudadanía para que también este recurso del agua pues se utilice para beneficio, ¿no? Y que no sea desperdiciado. Por ahí nos han comentado y nos han reportado que en lo que es en el Hospital General lo están utilizando para lavar carros. Entonces, bueno, también eso nos genera que sea el que más constantemente se esté suministrando y, bueno, no es el objetivo para el que se puso. Asimismo, agregó que el costo máximo de mantenimiento y desinfección de estos dispositivos no ha sido alto, ya que se realiza por personal e insumos del municipio, calculando un gasto de alrededor de 200 pesos mensuales entre todos los dispositivos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. ¿Usted qué opina? ¿Deben desaparecer o no los lavamanos? Ahí se lo dejamos, una tarea que nos hace la autoridad para determinar si se deben o no de levantar los lavamanos ahora que lo estricto de la pandemia ha pasado. Yo sigo usando tapabocas por aquello del no te entumas y la sana distancia. Me sigo lavando las manos cada vez que puedo o me aplico el gel. La mera verdad, no ha desaparecido ni va a desaparecer el COVID. Ahí está.
En fin, quiero agradecer al teléfono terminación 8611 por dos cuestiones. Una dice, nosotros fueron, a través de ellos se denunció en su oportunidad el que golpearan al cura, padre de la colonia Santa Rita, cuatro individuos con pistola en mano, así fue como se lo dimos a conocer, para que tengan cuidado, fue el padre o cura Arturo, y piden que se investigue, creo que ya se está investigando, ahora ya más con la denuncia del señor obispo, pues yo creo que se debe de investigar más. Y por el otro lado, agradecerle, de veras en todo lo que vale, porque nos mandan aguanieve en Michigan. Dice, lluvia lunes y martes, saludos desde el lago más famoso, el lago Michigan. No, pues muchísimas gracias al teléfono 5773 por su mensaje. Voy a ir con una siguiente nota de mi compañero Osvaldo García, que le voy a pedir que ponga atención. En el Congreso del Estado, donde los diputados locales ganan más que el presidente de la República. ¿Sí? Los diputados locales de Guanajuato son de los diputados mejor pagados en el país. Donde se tienen todas las condiciones y en donde se prevé el análisis y la presentación de leyes que nos permitan una mejor convivencia. Pero resulta que eres farol de la calle y obscuridad de tu casa. ¿Por qué le digo esto? Porque los trabajadores del Congreso del Estado andan inquietos, molestos, porque no les dan las condiciones de trabajo apropiadas. Mi compañero Osvaldo García nos va a hacer favor de explicarnos cómo está esto de que los señores diputados, hacedores de leyes para la convivencia social en Guanajuato, resulta que a los empleados del Congreso, los que les hacen la limpieza para que su curul esté lista y propia para que se puedan sentar y puedan discutir y las escaleras y todas las zonas que tiene el Congreso del Estado, estén bien. Ah, no, a esos, el zapato sobre el cuello. A ver, Osvaldo, platícanos, por favor. Por medio de un estudio elaborado por una empresa privada, el Congreso del Estado revisa el clima laboral que se vive al interior de esta institución luego de las denuncias de empleados que señalaron malos tratos y despidos injustificados. El secretario general del Congreso del Estado, Cristian Cruz Villegas, señaló que por ahora se revisa la actual situación laboral al interior de esta institución, que mandó a aplicar un estudio para conocer con certidumbre las condiciones de trabajo de los cientos de empleados. Cruz Villegas recordó que el estudio fue aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, máximo órgano de gobierno interior del Poder Legislativo Estatal, al conocerse casos de supuesto maltrato y abusos, así como despidos injustificados de parte de personal que ejerce mandos directivos. Sin lugar a duda, es un momento de reflexión y sobre todo de llevar a cabo acciones a través de un plan estratégico conjunto para mejorar las condiciones de los colaboradores. Sabemos que es un piso, es decir, es un diagnóstico, y de ahí estaremos emprendiendo varias acciones en el tema de fortalecimiento a las capacidades de nuestros colaboradores, porque sabemos que tenemos que tener contento a nuestro trabajador, a mis compañeros colaboradores, para motivarlos y seguir siendo un congreso en el cual estaremos innovando y logrando ser referente nacional. Se mencionaba una revisión en los perfiles de cada área. ¿Esto habría la posibilidad de cambiar dentro de las mismas áreas? Una vez que se haga el diagnóstico de cargas de trabajo y de los perfiles, estaremos generando en un segundo momento el tema del servicio civil de carrera a través de los concursos de oposición. Y estamos en la línea frontal del fortalecimiento a los colaboradores y sobre todo no hay institución que no dé resultados. Sí, la parte más importante, que es el capital humano, no va aparejado con el desarrollo personal, profesional y, por supuesto, en este caso, institucional. El secretario, se anuncia en este estudio que pues uno de los principales señalamientos de los trabajadores es las prestaciones, los salarios y las prestaciones. En el anteproyecto se contempla un 5% de incremento al capítulo 1000. Sí. ¿Es precisamente este incremento derivado de las peticiones que detecta de los trabajadores con base al estudio?
El tema inflacionario y la actualización del 5% se lleva a cabo a través de un diagnóstico de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y fue precisamente en la Junta de Enlace donde se determinó eso. Es un tema más homologado y genérico para todo, las recomendaciones a todos los ayuntamientos, alcaldes, así como los tres poderes a través del Comité Intersectorial. Nosotros somos la excepción y lo estamos poniendo. ¿Qué sí vamos a hacer? Estamos viendo el tema de cargas de trabajo. Señaló que el estudio ha permitido conocer casos de bullying laboral y sobre todo sobrecargas de trabajo. Además que los empleados han solicitado mejorar sus percepciones laborales y una mejor aplicación y distribución de sus horarios. Por ahora se revisan estas condiciones y Cruz Villegas dio a conocer que los empleados del Congreso del Estado recibirían un aumento del 5% a sus salarios para el año 2023. De acuerdo con el estudio realizado, se revisaron los casos de más de 150 empleados, muchos de los cuales, al inicio de la actual legislatura, en el mes de octubre de 2021, fueron parte de una lista para que se separaran del cargo, pese a que varios de ellos eran trabajadores de base. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Muchísimas gracias, en verdad, a Ramón Mendoza Blanco, como siempre. Gracias, Ramón. Un buen inicio de semana, un buen lunes para ti, para tu familia. Gracias. Vamos a ir a una nota que va a sonar un poco contradictorio con la siguiente que le voy a dar. Es decir, por un lado, el director de fiscalización nos habla de que se debe de cumplir el cierre de bares y cantinas a las 2 de la mañana. Y por el otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya dice que no hay necesidad de hacer lo que hizo la señora presidenta municipal de Irapuato, porque en Celaya tranquilidad, dice el señor secretario de Seguridad Ciudadana. Vamos primero con la nota. A las 2 de la mañana, cierre de restaurantes y bares aquí en Celaya. Mi compañero Ricardo Cárdenas nos trae esta información. No se trata de un toque de queda y evitar que haya personas en horas de la madrugada en la calle, sino de apegarse al reglamento. Por ello, los espacios seguros de convivencia en la ciudad deberán de atender la indicación y terminar su servicio a las 2 de la madrugada, sin ningún cliente dentro, luces encendidas y puertas cerradas. De ahí, los operativos conjuntos entre fiscalización, tránsito y vialidad y policía, destacó Salvador Martínez Abud, director de fiscalización en Celaya. Correcto, sí, ahorita en coordinación con la Dirección de Protección Civil y la Dirección General de Tránsito y Policía Vial, nos estamos viendo fortalecidos a fin de llevar a cabo un operativo de cierres de establecimientos comerciales y de servicios. Esto es que a la hora que deben de cerrar sus puertas, se hace un recorrido de verificación en las avenidas principales y ya conocidas donde hay más tema de restaurantes, bares y los centros seguros de convivencia, que es en Las Fuentes, Guillermo Prieto, Boulevard, en donde más afluencia hay, a fin de garantizar que se cumpla con la medida que la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal emitió para que se cumpla y se haga el cierre a las 2 de la mañana. El director de fiscalización Martínez Abud explicó que la multa para los establecimientos que no acaten el reglamento y no cierren a las 2 de la madrugada recibirán una multa de acuerdo a su giro de bar, restaurante, discoteca o salón de eventos, la cual puede ser desde los 15,000 a los 30,000 pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Bueno, esto lo dice el director de fiscalización, que por cierto, entre las autoridades que menciona de apoyo, no mencionó a la policía municipal. Ahora vamos a escuchar al secretario también en una investigación que hace mi compañero Ricardo Cárdenas, en donde hay una contradicción entre ellos, porque mientras el director de
fiscalización dice a las 2, cierre, sin clientes adentro, sin luces encendidas. El secretario de Seguridad nos dice que en Celaya hay tranquilidad y que no hay que hacer lo que hizo la señora presidenta municipal de Irapuato. Ricardo. El trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de sus dependencias como Policía, Fiscalización, Tránsito y Vialidad y Protección Civil, además del patrullaje con los grupos de seguridad del Estado y Federación, son constantes en Celaya, para garantizar una ciudad segura a cualquier hora del día y que la población y turistas puedan visitar los espacios seguros de convivencia, a diferencia de otros municipios donde se modificó el horario de atención a clientes, destacó Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya. En Celaya estamos trabajando para que la ciudadanía pueda disfrutar de las ciudades, disfrutar de sus libertades a cualquier hora del día. El día, en la tarde, en la noche, traemos operativos toda la noche, traemos operativos inclusive los fines de semana, durante la madrugada traemos los operativos de espacios seguros de convivencia, donde la ciudadanía va, se divierte, disfruta y le idea que regrese a sus casas con bien, y tenemos operativos en las calles las 24 horas. La ciudad es segura, lógico, estamos trabajando para que cada día se vuelva más segura. ¿Cómo se recordará? Lorena Alfaro García, presidente municipal de Irapuato, anunció toques de queda para que nadie esté en las calles pasadas las 2 de la madrugada y modificó los horarios de cierre en los bares, restaurantes y centros nocturnos a las 2 de la madrugada en algunas zonas como el estadio y villas, mientras que en zona centro el cierre de los comercios es a la medianoche. De ahí que el secretario de Seguridad, Rivera Peralta, reiteró que en Celaya eso no ocurrirá. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Mira, mami, cómpramelos, por favor. Pero no nos alcanza. No te preocupes, con su tarjeta Guanajuato Contigo Sí, podemos comprárselos. Con la tarjeta GTO, Contigo Sí, consigue grandes beneficios en miles de negocios con marca GTO. Busca el listado de comercios participantes en compragto.com y disfruta de la calidad guanajuatense. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Guanajuato, grandeza de México. Celaya no se va a detener. Somos una ciudad pujante, histórica y de grandes eventos. Estamos reactivando el turismo de negocios, de placer y también el deportivo. Hemos sido sede de grandes eventos. Reunimos a los mejores arquitectos de México. Además, somos la ciudad de los deportes. Grandes eventos nacionales e internacionales suceden aquí. ¡Vamos pa' adelante! Celaya no se va a detener. Expo Agroalimentaria Guanajuato 2022, el evento agrícola más importante de México y América. Asiste a conferencias para el desarrollo del sector, recorre sus pabellones internacionales y conoce lo más avanzado en tecnología agrícola y agroindustrial. También puedes participar de manera virtual a través de la página expoagrogto.com. Te esperamos del 8 al 11 de noviembre. Nuestra grandeza está en el campo. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Gobierno del Estado. Las y los diputados del PAN estamos en acción contigo. Y desde el Congreso de Guanajuato contribuimos a que vivas mejor. Propusimos reconocer en ley y atender la violencia vicaria. Combatir la deserción escolar. Reactivar el turismo para apoyar la economía local. Facilitar el acceso a créditos a las MIPYMES guanajuatenses. Reforzamos la ley para que las mujeres puedan volver a casarse sin esperar un año. Son acciones que trascienden en tu vida. Primer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN. Amigo productor, cuida tu ganado. Vacúnalo contra la brucelosis. Esta enfermedad afecta a bovinos, caprinos y ovinos y puede ser transmitida al ser humano. Para más información, llama al 461-662-6500 o comunícate al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado al 461-615-7756. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del Estado.
Maestra, ¿por qué son importantes las abejas para nuestro medio ambiente? Porque ellas polinizan el 90% de las plantas. Son elementales en la producción de nuestros alimentos. Entonces, todos debemos cuidarlas. Sí, por eso, en Guanajuato ya contamos con una ley para protegerlas. Ese es nuestro compromiso. Infórmate en el 461-662-6500. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Gobierno del Estado. Entre los mexicanos, los guanajuatenses y los celayenses en particular, no solamente de la grey católica, San Judas Tadeo es sin lugar a dudas el santo más querido. El año pasado, si nos remontamos al año pasado, en plena pandemia, en recomendaciones de que no saliéramos de casa, aproximadamente 10,000 personas llegaron a La Concepción, esta pequeña comunidad celayense que tiene sobre la carretera levantado un altar en honor a San Judas Tadeo, caminando, unos de Celaya hacia allá, otros de Juventino Rosas, otros que venían de Apaseo el Grande, y desde luego como for San Miguel de Allende. Para este año se esperan 30,000 creyentes en la fiesta, que es el día 28. Tienen que empezar los operativos desde el día 27. Mi compañero Ricardo Cárdenas nos explica cómo van a estar los operativos de apoyo a los creyentes y a los peregrinos a el Judas Tadeo de la comunidad de La Concepción aquí en Celaya. El pasado año, en el 2021, fueron unos 10,000 fieles que acudieron a la comunidad de La Concepción para orar y visitar a San Judas Tadeo, al pie de la carretera Celaya-Comonfort. Ahora, sin restricción, pasada la pandemia del coronavirus, se estima que, al menos, serán unos 30,000 las personas que realicen la visita. De ahí que se implementará un dispositivo de prevención desde la medianoche del 27 de octubre. Destacó Marco Antonio Villa Corral, director de Protección Civil en Celaya. Ya como Protección Civil, año con año ya tenemos el operativo marcado, que hay que darle cobertura tanto en la madrugada como durante la jornada. Tenemos desplegado ahí personal, unidades. Este año estamos en espera de la última reunión con los organizadores para ver algunos detalles ahí, tanto de comercios, como de vialidades, todo eso, pero más sin embargo, pues estamos ya atentos a la fecha, ¿no? Pues el llamado a la población es que tome sus providencias y va a hacer una caminata, bueno, que se hidrate, que cuide a los niños, que los adultos mayores no los exponga, que si hay personas que ocupan medicación, bueno, que la tomen normalmente, que no omitan esa toma. Durante la festividad, bueno, si van a visitar al santo, bueno, hagan la visita y se retiren, cuiden la parte de la vialidad, no invadan los carriles para evitar alguna situación de riesgo. El director de Protección Civil Villa Corral adelantó que en este dispositivo participarán unos 60 elementos de las dependencias de Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Policía, Fiscalización y Bomberos, a fin de establecer puntos de atención a los fieles que caminan desde colonias apartadas y comunidades a La Concha para venerar a San Judas Tadeo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Ya lo habíamos comentado al inicio del noticiero, efectivamente, ya nos lo están haciendo ver aquí, murió Coco, esta señora que sirvió para los dibujos animados. Coco murió a los 106 años en la película famosa de Disney en relación al Día de Muertos y los altares aquí en México. Pues descanse en paz, 106 años de Doña Coco, de ahí sacaron los dibujos al encontrar este personaje que hoy deja el cuerpo físico para unirse al mundo que ayudó a describir a través de esta famosísima película de Disney. Vamos a ir a panteones, ya que estamos hablando de Doña Coco. Panteones, nos dice Roberto Lira, que estuvo platicando con el personal necesario para saber cómo se preparan los panteones municipales para recibir aproximadamente a 12,000 personas
el próximo día 1 y 2 de noviembre. Roberto. La Administración de Panteones Municipales se está preparando para las fiestas de Día de Muertos, en las que se espera una asistencia de 120 mil personas durante estas festividades. Jesús Manuel Tenería Aguilar, encargado de esta área, informó que se estima una visita de 120 mil personas durante los días 1 y 2 de noviembre por la celebración de Día de Muertos y el 13 y 14 de noviembre por el aniversario del Panteón Norte, por lo cual se está trabajando en la limpieza y mantenimiento general de los dos panteones municipales en la zona urbana y los 5 del área rural. Los trabajos que estamos revisando previos, todavía estamos ahorita trabajando, es limpieza y mantenimiento general de las instalaciones, desbrozado general, aplicación de pintura en guarniciones, en oficinas, sanitarios, bodegas, piletas, jardineras, arriates. También tenemos actividades como encalado de muros perimetrales, iluminación de andadores y calzadas en los panteones norte y sur. Tenemos también la poda, faldoneo y la reforestación de áreas verdes en los dos panteones municipales. Asimismo, el funcionario comentó que no habrá un cupo máximo y podrán ingresar todas las personas sin límite de tiempo, como se realizó durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, aún no se permitirá pernoctar en los cementerios. Recomendaciones es el uso de cubrebocas recomendado en lo que se pueda. Con mantener una sana distancia, y nosotros continuaremos con alguna aplicación de gel y limpieza de sanitarios en ya no contamos con algún límite de personas. De la misma manera, informó que el cierre de los panteones será a las 18 horas, con excepción del día 13, que se realizará el paseo de las luminarias. Ese día, el cierre será al terminar el evento. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Bueno, ya casi para despedirnos, nos dicen el 28 de octubre, día de San Juditas Tadeo. Los esperamos en la calle de 16 de septiembre 124 de la colonia Cerrito de Apaseo el Grande, Guanajuato, casa del difunto Lucas. Los esperamos, habrá comida gratis. Dije comida gratis. Los invita Reina Hernández. Ahí estamos haciendo su capilla a San Juditas Tadeo. Bueno, pues gracias por la invitación y la invitación que le está haciendo a la gente de Apaseo el Grande, primeramente, y si alguien de Celaya quiere ir, pues ahí en Apaseo el Grande. Finalmente me voy a despedir ya, yo espero que el día de mañana nos podamos ver al filo de las 7:30 de la mañana, como lo hizo el día de hoy, gozar de su confianza para la primera emisión de Noticieros Expresa TV, de lo cual estamos profundamente agradecidos. Gracias por su confianza. Y lo voy a dejar con una nota que debe de interesarle, nos debe de interesar a todos. Más de 100 mil turistas en el primer fin de semana en el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. ¿No ha ido? Se lo está perdiendo. Gracias, y si me lo permite, mañana 7:30 de la mañana. El primer fin de semana de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino cumplió con las expectativas y unos 100,000 visitantes y turistas ocuparon las calles, vialidades y plazas de la ciudad, que se vieron llenas en un frenético ir y venir de personas. Desde la tarde del pasado viernes, pero en especial el sábado, en la zona centro de la ciudad, así como los edificios históricos y la zona de monumentos, fueron ocupados por miles de visitantes, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los viajeros llegaron procedentes desde diversos estados y regiones del país, así como de ciudades vecinas, que por vía terrestre arribaron y de inmediato buscaron un lugar para hospedarse. Los establecimientos del sector servicios, como hoteles, restaurantes y bares, lucieron llenos de personas que en algunos casos esperaban afuera de ellos para poder ingresar, especialmente en los negocios de venta de alimentos y bebidas. Guías de turistas, promotores turísticos y empresas del transporte de turistas también tuvieron un fin de semana con un lleno total y buscaron atender la demanda con la introducción de unidades adicionales para brindar la atención que los turistas necesitaban. En la zona centro, el constante ir y venir de personas en calles y vialidades, como Avenida Juárez, Plaza de la Paz, González Obregón y Sopeña, se prolongó a lo largo de todo el día y parte de la noche.
Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Señala fiscalización. Bares y restaurantes deben cerrar a las 2 de la madrugada. Pobreza y pobreza extrema aumentaron en Celaya. Hay alrededor de 240 mil celayenses en estas condiciones. Denuncian empleados malos tratos y despidos injustificados en el Congreso del Estado. Realizarán estudio de clima laboral. Prepara Protección Civil. Dispositivos para festividad de la Concha con motivo de la celebración a San Judas Tadeo. Además, ni las iglesias se salvan de los asaltos. Diócesis de Celaya denunció modus operandi de una presunta banda delictiva que opera en la ciudad y que ya ha asaltado 4 casas sacerdotales.